Bueno, shalom para todos. Hoy vamos a comenzar el libro. Vamos a comenzar con la parashá Bamidbar, que significa en el desierto. Vamos a comenzar con el libro de Números. Ya terminamos el Vayikra o Levítico. Aprendimos cómo vivir en santidad. Ahora vamos a aprender en este momento. Vamos a entrar directamente en el estudio de cómo vivir en el desierto. Una de las cosas que es muy importante de tener en cuenta cuando comenzamos el estudio de Bamidbar es que también nosotros estamos siendo parte del segundo éxodo, donde somos sacados del mundo, ya no de Egipto, pero del mundo, y somos llevados al desierto. Recuerden que el Eterno, en una de sus palabras más hermosas, dice que Él nos traerá al desierto y en el desierto nos hablará el corazón. Así que muchas veces nosotros tenemos la idea de que el tiempo del desierto es un tiempo negativo, como que, estoy pasando un desierto, y entonces se siente uno triste, acongojado. Pero resulta que, de acuerdo al corazón del Eterno, es un tiempo donde nosotros nos debemos llenar, es por el contrario, de amor por Él, de obediencia, de sometimiento, porque Él nos va a hablar al corazón. Así que yo quiero, desde ahora, en esta primera parashá del libro de Números, que nosotros nos preparemos para irla siguiendo y aprendiendo de todo lo que ocurrió, para que en nuestro caminar ya haya corrección, para que no caigamos en los mismos errores y para que nosotros podamos salir avantes de esto y llegar a la tierra prometida. Recordemos que no todo el pueblo que salió al desierto de Egipto pudo llegar a la tierra prometida, la dureza de su corazón se lo impidió. Así que yo espero que, como el Eterno dice, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Espero que nosotros sí podamos aprender del pasado, porque eso es lo que se está repitiendo hoy en día. La porción de la Torá va desde Números 1:1 al capítulo 4, versículo 20. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar directamente en el estudio de la Parashá. Este libro resume toda la historia de Israel en el desierto. Toda la jornada comenzó en el segundo mes del segundo año, cuando el pueblo se preparó para salir del monte Sinaí, y termina 40 años después, cuando la Nueva Jerusalén entró en la tierra prometida. Todo tiene tiempos establecidos. La palabra Midbar en hebreo no significa, esto es muy importante porque estamos hablando de Bad Midbar, en el desierto. La palabra Midbar en hebreo no significa desierto en el sentido en que nosotros lo conocemos, como un territorio absolutamente árido y seco, con poca o ninguna vegetación. Es un lugar inhabitado, con pocos árboles, pero había pasto para los animales. Eso explica por qué los israelitas llevaban consigo sus rebaños. La Torá no nos dice que los animales comieran maná, así que nosotros podemos empezar a cambiar un poquito la dimensión que teníamos de estas personas en el desierto. Bamidbar o Números 1 nos dice: habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad un censo de la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Esto es muy interesante, porque la primera instrucción para salir al desierto es que cuenten el número de varones que pueden salir a la guerra. Eso es muy interesante. Recordemos una cosa que la vimos ahora en el libro de Vayikra. El Eterno prohíbe hacer censos de Israel. Entonces, muchas veces uno dice acá, toma censo. Bueno, entonces, ¿qué? Censo de toda la población de Israel.
se pueden censar los que se necesitan ir a la guerra, se pueden censar las mujeres, se pueden censar eso, pero no se puede censar todo Israel, porque todo Israel es incontable de acuerdo a la promesa del Eterno. Ahora, entonces, un mes después de haber sido levantado el tabernáculo, el Eterno ordena el conteo de los hombres de guerra. ¿Saben una cosa? Para salir a conquistar la tierra de Canaán, para poder llegar a la tierra prometida, nosotros sabemos que libramos muchísimas batallas. Nosotros tenemos que estar preparados para la guerra. Se necesitaba todo un ejército, y lo que el Eterno nos está diciendo es que Él está en medio del pueblo, pero nosotros tenemos que estar preparados para la guerra. Puede que no nos toque, no sabemos si nos va a tocar en este tiempo final una guerra frontal y física, pero ustedes saben que cuando uno da el paso para salir del mundo y entrar en el desierto, se nos levanta toda una guerra espiritual alrededor. Guerra en la familia, guerra con los amigos, guerra por todos los lados. Aún entre las mismas personas que dicen ser de este movimiento de restauración, se levanta una guerra en la medida en que uno avance. La guerra la va encontrando. Entonces, a partir de este momento, ¿qué es lo que nos está advirtiendo el Eterno? Que nosotros tenemos que estar preparados, que tenemos que saber a lo que venimos, que esto no va a ser aquí un camino de rosas, de bendición, de cosas buenas, que nadie se nos va a oponer. Eso no ocurre. Yo he visto a lo largo de todos estos años muchas personas desanimándose porque, mi familia no me cree, porque mire, tengo problemas en todas partes, esto definitivamente no es para mí. No, si tiene problemas, eso es para usted, es porque va por un buen camino. Si usted no tiene problemas, ellos ni siquiera se han dado cuenta que usted salió al desierto. Así que piénselo y avancemos. Números 1:17. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como el Eterno había ordenado, así los contó Moisés en el desierto de Sinaí. Entonces, se enumeran todas las tribus, se incluye el conteo en estas tribus de Efraín y Manasés. Recordemos, ya Efraín y Manasés, para salir al desierto, son contados como una tribu más, con los mismos derechos, con los mismos deberes, y es más, en un lugar de importancia que lo vamos a encontrar a lo largo de esta paracha de una manera extraordinaria. Yo quiero que ustedes estén pendientes de esto, porque una de las cosas más tristes que nosotros estamos viendo en esta restauración es que muchos que somos de la casa de Israel, pues porque antes no conocíamos la Torá y no teníamos la identidad israelita, por lo menos nuestros antepasados la habían abandonado y nosotros no la habíamos conocido, se sienten como avergonzados de decir que son de la casa de Israel o de Efraín. No, se buscan cualquier excusa para inventar cualquier cosa, como si la casa de Israel fuera una casa de segunda clase, y no es así. Ustedes van a ver a lo largo de esta paracha la importancia que le da el Eterno a la casa de Israel, a la casa de Efraín. Y yo quiero que aprendamos nosotros a amar nuestra identidad y avanzar conforme a nuestra identidad. Ustedes se imaginan una persona aquí pensando, no, pero yo soy de la tribu de Dan, pero es que yo quisiera ser de la tribu de Judá, y todo el tiempo pensando en eso, ¿se va a comprometer en la lucha? Seguro que no. Entonces dice el verso 45, todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron contados y eran 603.550, una cuenta exacta. Solo la tribu de Leví no fue contada. ¿Por qué la tribu de Leví no era contada? Los levitas, dice el verso 47, según la tribu de sus padres no fueron contados entre ellos, porque habló el Eterno a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos los utensilios, las cosas que les pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres,
y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, pero ningún extraño se puede acercar o morirá. Seguir las instrucciones del Eterno, hemos aprendido que es la clave de todo. Mire, la clave no está en que uno sea todo religioso y se sepa no sé cuántas oraciones y las repita muy bien en hebreo. Ahí no hay ninguna clave. La clave está en la obediencia para uno no cometer errores. Ninguno que no fuera levita podía estar en contacto con todo lo del tabernáculo. Bueno, si una persona no era levita, pues mantenga de lejos porque ese no es su oficio. Nosotros tenemos que aprender para qué fuimos llamados por el Eterno y no tenemos que intervenir en otros asuntos, porque si obedecemos al Eterno, tenemos bendición. Los levitas entonces estaban a cargo del llamado también tabernáculo de Chailo. Tabernáculo de Chailo. Ustedes han pensado que este es uno de los nombres que recibe el tabernáculo. ¿Y quién es Chailo? El Mesías. O sea, el tabernáculo recibió el título del tabernáculo del Mesías, el tabernáculo de Yeshua. Y la tribu de Leví eran los que estaban allí atendiendo todo lo relacionado. ¿Por qué? Porque fue la única tribu que no se inclinó frente al becerro de oro. La obediencia trae bendición, definitivamente. Números 1:52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno a su bandera por sus ejércitos. Aquí les digo, aquí encontramos una revelación, un misterio revelado impresionante, impresionante, que como les decía hace un momento, les va a hacer a ustedes sentir orgullo de haber sido llamados a través de la casa de Israel. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a las cosas que mandó el Eterno a Moisés, así lo hicieron. Miremos cuál es el misterio revelado. El Eterno, fíjense, esto es muy importante. El Eterno nos conoce a cada uno por el nombre. Ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos en los dedos, tenemos una identificación individual. Nadie más tiene una huella como la suya. Nadie más tiene una huella como la mía. El Eterno nos hizo uno por uno. El Eterno nos ama, el Eterno nos conoce. Él conoce todo, absolutamente, hasta un pensamiento sin haber siquiera salido. O sea, Él conoce absolutamente todo de nosotros. Él no hizo una masa, Él no hizo una cantidad de seres humanos así como en serie. Él a cada tribu le ha dado, a cada persona y a cada tribu le ha dado un destino especial y un trabajo especial. Entonces dice, acamparán cada uno junto a su bandera. ¿Cuál fue la ubicación? Al oriente estaba la tribu de Judá a la cabeza y su bandera, y está con Isaacar y Zabulón. Recuerden, está el tabernáculo, los levitas alrededor. Al lado derecho del tabernáculo está la tribu de Judá a la cabeza con su bandera, acompañado de Isaacar y Zabulón. Al sur está la tribu de Rubén con su bandera y las tribus de Simeón y Gad. Al occidente, a la izquierda, está la tribu de Efraín con su bandera y las tribus de Manasés y Benjamín. Ustedes se dan cuenta, ¿quién está al lado y lado del tabernáculo? A la derecha y a la izquierda, Judá y Efraín. Judá y Efraín, las dos casas de Israel, los que lideran las dos casas de Israel, pero se encuentran a la par. A la par, no es que a Efraín lo mandaron por allá de últimos, allá bien lejos del tabernáculo. Nosotros teníamos la custodia en el lado izquierdo, mientras Judá la tenía en el lado derecho. Y al norte, la tribu de Dan con su bandera y las tribus de Aser y Neftalí. Los levitas entonces estaban alrededor del tabernáculo. Los descendientes de Gersón acamparon al occidente del tabernáculo, los de Coat al sur y los de Merari al norte, con Moisés y Aarón al oriente del tabernáculo.
Aquí nosotros vemos una representación, digamos, de todo esta, de toda esta, de cómo fueron distribuidas las tribus. Una de las primeras cosas que empezamos nosotros a ver revelada, que hay una más profunda hoy, claro, pero una de las primeras cosas que nosotros empezamos a ver es que como el tabernáculo es más largo que ancho, y las tribus no tenían todas el mismo número de personas, ustedes lo pueden leer allí, por eso el libro se llama Números, porque empieza enumerando todas las tribus. O le dijeron Números, porque no sé, no es el nombre real, pero de todas maneras, ustedes pueden ver que la distribución de las tribus a la distancia, por la forma en que fue ordenada, luce como una cruz, en la forma de una tab, de una letra tab. No piensen en la cruz romana. Y mismo yo sé que mucha gente, ay, pero la cruz es pagana. No, es que no es la cruz romana, es que la letra tab en paleohebreo, en este tiempo, que tenía la forma de la cruz. Ahora, vamos al segundo misterio, al que les digo, que es la revelación de los cuatro seres vivientes. Esta yo pudiera decir que fue de las revelaciones que yo tuve casi al principio de estos 20 años de estar en las raíces hebreas, y yo creo que fue una de las revelaciones que más tocó mi corazón para enamorarme de mi identidad, para saber quién era, para estar absolutamente segura. Del profeta Ezequiel, en el capítulo 1 del 5 al 10, él ve los seres vivientes, él dice, en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Esta era la apariencia de los seres vivientes, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a los cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, era cara de león al lado derecho de los cuatro, cara de buey a la izquierda, y asimismo había en los cuatro cara de águila, en los cuatro cara de águila, y así eran sus caras. Estos cuatro seres vivientes, que eran absolutamente imposibles de entender cuando nosotros estábamos en el cristianismo, nos están diciendo, nos están a nosotros enseñando algo muy interesante, porque cuando vemos la distribución en el tabernáculo, nosotros nos damos cuenta que no es una coincidencia, perdón, prendo por acá, yo creo que está como muy oscuro acá, que no es una coincidencia que el aspecto de las caras de hombre, de león, de buey y de águila correspondan a los cuatro estandartes que tenían las tribus que habían sido nominadas para estar alrededor del tabernáculo. Las cuatro caras de león a la derecha, a la derecha ¿quién estaba? ¿Se acuerdan? Acabamos de decir, ahí estaba la tribu de Judá. El león de Judá es el que lo representa. En la izquierda, ¿quién dijimos que estaba? Estaba la tribu de Efraín, que lo representa un toro o un buey. Esto es lo que nos dice la palabra, ya lo vamos a ver. Judá y los acompañantes llevan el león, la disposición nos está hablando de los cuatro seres vivientes. ¿Qué es lo que significa? Que Israel es el único pueblo que está alrededor del tabernáculo, alrededor de la presencia del Eterno. No solamente en el tabernáculo aquí terrenal en aquel momento, sino también en el celestial. La representación de los cuatro seres vivientes es una representación del pueblo de Israel. Es una representación que a nosotros nos está diciendo que el único pueblo es Israel. No olviden, ahí sí, olvídense aquello de que fue Israel, fue rechazado y ahora son los gentiles. No, porque los cuatro seres vivientes aparecen también en el libro de Apocalipsis. Y los cuatro seres vivientes corresponden precisamente a las tribus de Israel. Leamos Apocalipsis 5:5. Uno de los ancianos me dijo, no llores,
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. En Génesis 49, 8, 10 también nos dice que el Judá está representado por el león. En Deuteronomio 33 nos habla de José, y José está comparado allí con el búfalo. Dice que acorneará a los pueblos junto a los fines de la tierra, que estos son los 10 millares de Efraín y los millares de Manasés. Se dan cuenta, como un búfalo, como ese toro. Osea 10:11 también nos dice que Efraín es novilla domada que le gusta trillar. Dice, también está diciendo que es un novillo. Jeremías 31:18 dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fue castigado como novillo indómito. En toda la palabra encontramos lo mismo. A la derecha, la cara de la derecha era una cara de león, la cara de la izquierda era una cara de toro. O sea, si resumimos toda esta información, entonces vamos a ver que al oriente estaba Judá y la bandera de león con Isaacar y Zabulón. Al occidente, Efraín y la bandera de toro. Al norte, la tribu de Dan con la bandera y los tribus de Aser y Neftalí. Y al sur, la tribu de Rubén con su bandera y sus tribus. Entonces, cuando estos seres vivientes, dice que cuando andaban, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Entonces, fíjense, ellos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es Israel es avanzando, Israel siempre alrededor del trono del Eterno. Entonces, todo esto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Que hay dos grupos, digamos, que van a empezar desde ahora a liderar todo el proceso del plan con Israel. ¿Ustedes recuerdan el buen reporte de la tierra? ¿Quiénes lo trajeron? Lo trajeron Josué y Caleb. Caleb de la tribu de Judá y Josué de la tribu de Efraín. O sea, nosotros estamos a la par de Judá. Amémoslos, pero sigamos nuestro camino, que nosotros tenemos un camino de restauración muy hermoso, con muchísimas bendiciones. Ya sabemos, las banderas corresponden, y podemos nosotros entonces deducir también que en la tribu, que el águila que estaba al norte nos está hablando también, y la cara de hombre que está hablando al sur corresponden a las otras dos tribus que estaban liderando en aquel momento. La importancia la da la escritura a las que estaban situadas a derecha y a izquierda, porque hasta el final, Ezequiel 37, que va a ser el Eterno, va a tomar en una mano el palo de Judá, la casa de Judá, y en la otra el palo de Efraín, la casa de José o la casa de Israel, y serán los dos otra vez un solo palo en la mano del Eterno. Nosotros aquí vamos viendo al Eterno trabajando. Número 2:32. Dice, estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres. Todos los contados fueron 603,550. Los levitas no fueron contados. Eran más de 600,000 guerreros. Ustedes se imaginan la magnitud de ese pueblo. Súmenle mujeres, súmenle niños, súmenle las personas mayores que no estaban aptos para la guerra. Sumen los levitas, o sea, es un pueblo incontable. ¿Por qué? Porque esa es la promesa del Eterno, que Israel será un pueblo incontable como la arena del mar. Hicieron los hijos de Israel conforme a las cosas que mandó Moisés, acamparon bajo sus banderas y marcharon cada uno por su familia. Números 3, capítulo 3, la descendencia de Aarón. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que el Eterno habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón. Aquí nos va a empezar a hablar de la tribu de Leví. Nos va a empezar a aclarar no solamente quiénes pertenecían, sino qué labores tenían dentro del tabernáculo. Él dice, los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito; Abiú, Eleazar e Itamar. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Entonces, Aarón, el sumo sacerdote, sus hijos, los sacerdotes.
Pero Nadab y Abiú murieron delante del Eterno cuando ofrecieron un fuego extraño delante de Yahweh en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Ustedes recuerdan ese episodio, ¿verdad? Se piensa por la misma escritura que ellos borrachos, ellos bajo el efecto de alcohol, hubieran ofrecido un incienso extraño. Aquí vuelvo y les insisto, seguir al Eterno es fácil, obedezcamos las leyes, no más. No tenemos que inventar absolutamente nada. La obediencia es la que trae bendición. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Entonces, que guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Entonces aquí vamos a ver la distribución de las tareas, pero antes vamos a entender por qué lo que le hubiera correspondido a los primogénitos, ahora le corresponde a los levitas. Porque esta tarea de los levitas era de los primogénitos. Dice, constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. De nuevo la advertencia. Números 3:11 dice, habló además Yahweh Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Los primogénitos eran los que estaban destinados a servir en el santuario. Dice, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir todos los primogénitos de la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Vamos a ver la redención del primogénito. Los primogénitos que habían sido separados para el Eterno, cuando murieron los primogénitos de los egipcios en Éxodo 13:1. Y el Eterno, a partir de ese evento, le dice al pueblo de Israel, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Ese pacto, entonces, ya sabemos, se rompió. ¿Por qué? Porque por el pecado del becerro de oro. Ahora, miremos la ubicación de los levitas. Números 3:14, el Eterno habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Yahweh, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. Gersón, Coat y Merari son los hijos de Leví. Los nombres de los hijos de Gersón por su familia son Libni y Simei. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mahli y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. Yo ahí les voy a colocar acá por un momento más grande el PowerPoint, para que ustedes puedan ver allí cómo viene esa genealogía de Leví. De Abraham, Isaac y Jacob viene Leví y viene con los tres hijos, con Gersón, Coat y Merari, cada uno de sus descendientes. Y ya vemos la línea de Amram, de donde salen Aarón, Miriam y Moisés. Y ya allí vamos entendiendo, al lado izquierdo ustedes van a ver cómo fueron ubicados estos levitas alrededor del tabernáculo. Gersón, Merari, Coat y Aarón. Aarón y Moisés a la entrada, Merari y Coat a izquierda y derecha, y Gersón al norte del tabernáculo. Gersón nos dice la palabra, volvamos acá,
que Gersón estaba al occidente del tabernáculo. A los cargos de los hijos de Gersón en el tabernáculo estarán el tabernáculo, la tienda, la cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo, la cortina del atrio, la cortina de la puerta que está junto al tabernáculo y junto al altar, y las cuerdas para el servicio. Fíjense cómo es el Eterno. Él hasta eso designó las tareas. O sea, ¿quién tenía que recoger o volver a poner las cortinas del tabernáculo? No era cualquiera de los levitas. Coat estaba al sur del tabernáculo. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo. Merari estaba al norte. A cargo de los hijos de Merari estarán la custodia de las tablas del tabernáculo, las barras, las columnas, las basas y todos sus enseres. Las columnas alrededor del atrio, las basas, las estacas y las cuerdas. O sea, cada uno con una función específica y ninguno podía usurpar la función del otro. En el 38 nos dice, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Ellos tenían que guardar el santuario. Conteo de los primogénitos en el verso 40 nos dice, el Eterno dijo a Moisés, cuenta los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Aquí vamos a ver lo que es la redención del primogénito. Vamos a entender qué es lo que pasa acá. Recuerde, el Eterno había dicho, los primogénitos míos son. Eso lo dijo cuando murieron los primogénitos de Egipto. Ahora, ya vimos que por el pecado vienen los levitas, pero esos primogénitos no se podían quedar así nomás, había que redimirlos. Miremos la manera como el Eterno los redime. Tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Yahweh. Contó Moisés, como el Eterno le mandó, todos los primogénitos y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres de un mes arriba, fueron 22.273. Esos eran los primogénitos. ¿Cuál era el objetivo del conteo? Era saber cuántos primogénitos tenían que ser contados. ¿Cómo se hacía? Se contaba el número de levitas y se contaba el número de primogénitos. Se restaban, se hacía una resta, el número de levitas, número de primogénitos, se hacía una resta y se pagaba por la redención de los que excedían el número de levitas. Es decir, era como si un levita, cada uno de los levitas iba a representar a uno de los primogénitos. Si los primogénitos excedían a los levitas y ya no había un levita que lo representara, tenía que pagar por la redención de ese primogénito. En el verso 39 dice, los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Yahweh, contaron por sus familias, todos los varones de un mes para arriba, fueron 22.000. Ahora, ellos fueron 22.000. ¿Cuántos primogénitos se habían contado? 22.273. Los primogénitos fueron 22.273. Así que 273 primogénitos tenían que ser redimidos, tenían que entrar en la redención porque excedían el número de los levitas. Luego habló el Eterno diciendo, toma los levitas en lugar de los primogénitos y los animales en lugar de los animales, y los levitas serán míos. Y para el rescate, miren cómo se hacía el rescate, de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 gueras, y darás a Aarón y a los hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos en dinero 1.365 siclos conforme al ciclo del santuario.
Y Moisés dio el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Yahweh, según lo que el Eterno había mandado. Esto es lo que se llama el pidión Aben. Esta es la redención del primogénito. Ya que no puede ser sacerdote, debe pagar, que recuerde que fue por pecado, la paga del pecado. El pecado tiene una consecuencia. Recuerde que nosotros por nuestro pecado la paga había sido muerte. Es Yeshua el que nos trae de nuevo a vida. Acá, por el pecado, los primogénitos no pueden estar. Por lo tanto, deben pagar por ese pecado que ellos cometieron. Ya no pueden ser sacerdote. Y antes de 31 días de nacido, el bebé del primogénito debía ser redimido. Como les digo, esto conforme al número de levitas. Si había un levita que lo pudiera redimir, ya ahí quedaba pago, digamos esto. Muy interesante, porque esos levitas iban en lugar del primogénito. Yeshua, aunque Yeshua no es de la tribu de Leví, pero él es el que viene en lugar nuestro y es nuestro sumo sacerdote ahora. Vamos entonces a estudiar el capítulo 4. El capítulo 4 es un capítulo muy interesante porque este capítulo 4 nos va a mostrar advertencias y diferentes grados de santidad. Aquí vamos a aprender, pongan atención, vamos a aprender cosas de verdad muy importantes, no tan fáciles de entender, pero que nosotros tenemos la obligación, porque estamos conociendo la Torah, de saber y de comprender lo que es el pensamiento del Eterno. Habló Yahweh Moisés y Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por su familia, según la casa de sus padres. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces, en esta Torah nos dice que el sacerdocio comienza a los 30 años, pero en Números 8:23 se dice que la edad es de 25. Hay contradicción. Ustedes saben que hay todo un grupo que se llaman los antimisioneros, que están dedicados únicamente a descubrir, entre comillas, los errores de las escrituras. Ellos están por encima de todo descubriendo que las escrituras no son ciertas. Entonces, ¿qué sale inmediatamente? Llegan a Números 8. Ay, aquí hay una contradicción. No hay ninguna contradicción. Por 5 años los sacerdotes empezaban a conocer el oficio, y cuando cumplían los 30, entraban en el santuario ya como a ejercer el sacerdocio. Entonces, una pregunta que viene, ¿sería coincidencia la edad de Yeshua para comenzar también su vida pública? No hay coincidencias en el plan del Eterno. Números 8:23 dice: habló el Eterno a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años dejarán el ministerio y nunca más lo ejercerán. Aquí les estoy mostrando la cita donde dice que desde los 25, ya sabemos que es 5 años de aprendizaje, y a los 30 años hasta los 50 ellos podían ejercer el sacerdocio levítico. Ahora, volvemos a Números 4:4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y los hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Recuerda, el arca del testimonio solamente a Aarón y sus hijos. Nadie más podía entrar allí. Pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán también un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ellas un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul, cubrirán el candelero del alumbrado, la menorá, sus lamparillas, sus
despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con los utensilios en una cubierta de pieles de tejones. O sea, fíjense, con la, es un detalle, es bien, bien detallada la orden. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Un paño azul, azul definitivamente, como puso el Eterno el firmamento. Ese es el color finalmente de Israel. Y tomarán los utensilios del servicio con que hacen en el santuario y lo pondrán en un paño azul y lo cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre parihuelas. Quitarán la ceniza del altar, extenderán un paño, pondrán sobre él los instrumentos con los que se sirve, las paletas, los garfios. Aquí estamos viendo todos los utensilios del tabernáculo enumerados para ser guardados, cubierto por Aarón y sus hijos. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, entonces ya cuando todo esté cubierto, vendrán los hijos de Coad para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coad en el tabernáculo de reunión. Y Coad era también un levita, pero con funciones muy específicas. Entonces, los únicos que podían desmantelar el tabernáculo y cubrir lo ordenado eran los hijos de Aarón y sus hijos, y los de Coad solo lo transportaban. No podían tocarlos, no, solo los podían transportar. A cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y todo lo que está en él, del santuario y de los utensilios. Habló también el Eterno a Moisés diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán cada uno en su oficio y en su cargo. Exactamente la misma forma de instrucción. No entrarán para ver cuando cubran las cosas, porque morirán. Uno de los principios es este, que está detrás de toda esta ordenanza. Nadie puede estar en la presencia del Todopoderoso sin morir. Ningún ser humano puede estar en la presencia. Recordemos que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el momento y hora en que el Eterno lo había ordenado, y de resto morían si entraba cualquiera hasta la presencia del Eterno. Bueno, hasta aquí entonces tenemos nosotros esta porción de la Torá, y yo espero que nosotros hubiéramos tenido hoy todo este aprendizaje. De aquí vamos a ir adelante nosotros estudiando este libro de Números, estudiando este caminar en el desierto. Yo les digo, acompáñenme, porque en cada momento, en cada paso que vamos a ir dando, porción por porción, vamos a aprender. ¿Qué aprendimos hoy? Que hay que seguir las instrucciones, que servirle al Eterno es fácil. Solamente sabemos dónde nos quiere ubicar el Eterno, qué es lo que quiere que nosotros hagamos, y ya. Y si nosotros obedecemos, allí vamos con la bendición. Tan importante es un cargo como el otro, tan importante es el que sirve la mesa como el que está liderando en el altar. Así que nosotros lo único que tenemos es que respetar nuestro llamado, que es irrevocable, porque irrevocables son los dones y el llamamiento, y simplemente entrar en obediencia al Eterno. Que tengan un Shabbat muy bendecido. Espero que me puedan acompañar en todo este camino en el desierto, y que el Eterno nos bendiga y nos forme. Así como esos 5 años de formación de los sacerdotes, que a nosotros también nos forme para nosotros poder entrar en la tierra prometida y no quedarnos fuera como toda esa primera generación que no pudo llegar. Nosotros queremos ser parte del remanente final, y ese remanente final
solamente ser parte del remanente final, solo se logra con obediencia, con amor, con sometimiento, sin envidia por el cargo de otros. No importa si nosotros no podemos entrar hasta el santuario y ver esas cosas santas. Desde donde estemos, también vamos a entrar a la tierra prometida, que es lo importante. Shalom, shalom, y que el Eterno nos llene a todos de bendición. Que el Padre ponga su misericordia, su shalom, su gozo y su paz sobre nuestras vidas y sobre las vidas de nuestras familias. Shalom.